buenas amigos, bienvenidos una vez más a la Isla Dinky. Estamos aquí en este Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Estamos ya avanzados en la historia. Lo primero, antes de nada, quiero pedir disculpas por estos días que no ha habido vídeos, ya sabéis por lo que ha sido, por la tarjeta gráfica. Pero desde ya va a haber vídeos otra vez de nuevo, al menos dos al día, como siempre, como ya tenemos por costumbre en el canal. Así que nada, vamos a seguir con este Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Estamos aquí en el modo acción con Indiana Jones en solitario. Y como ya sabéis, estuvimos por este laberinto que encontramos aquí en Creta, que parece Atlante, y estaba Charles Stenhard hecho cadáver allí abajo. Hemos vuelto aquí al principio, donde estaban estas cabezas de estatua, porque vimos en otro lugar aquí dentro que había como una especie de placa parecida a esta. Así que vamos a intentar coger las cabezas de las estatuas para llevárnoslas allí. Como veis, parece que es lo que sostiene la puerta, porque se ha bajado la puerta. Y como veis, si cogemos esta cabeza, la última, la puerta se nos cierra y no podemos pasar. Lo que hay que hacer es coger la última cabeza de nuevo y ponerla otra vez ahí. Y pasar hacia el otro lado, porque como veis, está ahí la cabeza. Y bueno, una vez más vamos a utilizar el látigo de Indiana Jones, el mítico látigo, para sacar esa estatua. Eso sí, nos vamos a quedar aquí encerrados, así que más vale que haya salida. Aquí tenemos esa cabeza. Vamos a continuar por aquí. Por aquí no es. Este sitio se genera automáticamente en cada partida, el laberinto. No en todas las partidas es igual. Vamos a subir por aquí. Vamos a ir de nuevo a ver a Charles Stenhard para que veáis la pista que debemos seguir ahora mismo. Ahí está el cadáver de nuestro mallogrado amigo. Vamos a mirar la nota. Porque como veis, está seguro de que la sala del mapa está cerca de esa placa que vimos al finalizar el último episodio. Utilizamos una vez más la cadena para subir. Stenhard se refiere a esta puerta que está como tapiada con una piedra enorme, como dijo Indiana Jones. Vamos a volver, no obstante, por aquí arriba. Cuidado no tocar la placa porque bajamos para abajo. Hay que ir por las escaleritas. Vamos a volver a la anterior sala para poner las cabezas aquí, en este estante. Ponemos las tres cabecillas, porque aquí debe haber algo importante, sin duda. Vamos a entrar en esta puerta y vemos que hay dos salidas, se bifurca para arriba o para abajo. Vamos a ir primero para abajo. Veis que hay aquí el signo de LucasArts. Está por todas partes en los juegos de Lucas, esas alusiones. Vemos que hay huesos, pero no tienen ninguna importancia. Vemos que hay aquí una cabeza enorme. La boca es como que tiene un agujero. Primero vamos a subir para arriba para que lo veáis, porque si no va a ser como que lo hacemos sin más, y sabéis que no me gusta eso. Me gusta enseñaros por qué hacemos unas cosas o otras. Aquí hay más huesos, entramos por esta puerta y como veis hay como un contrapeso y hay una cuña. Dice que es un borde que impide que el contrapeso baje. Vamos a utilizar el bastón grande con esa cuña para quitarlo, porque de hecho tenía que haberlo probado antes en la boca, porque era un ascensor, pero estaba bloqueado. O eso pensábamos, estaba bloqueado. Ahora lo vais a ver, de hecho. Os lo he enseñado mal, pero bueno, tampoco os he hecho ningún spoiler ni nada. Como veis, hay como un montacargas, y lo que estaba era bloqueándolo. Tenía que haberlo probado antes para que lo vierais,
como no funcionaba, pero bueno, os lo podéis imaginar. Ahora sí funciona, porque hemos quitado esa cuña y funciona este contrapeso. Como veis, llegamos aquí a un sitio en el que hay una caja de oro. La vamos a coger. Y hay una cuenta de Oricalcum debajo. La vamos a coger también. Miramos la caja de oro. Tiene un forro de plomo, lo cual nos hace pensar que es una caja de aislamiento. Vamos a coger las cuentas de Oricalcum y las vamos a meter en la caja. Y vamos a cerrarla. Más adelante veréis para qué es. Aquí vemos que hay un montón de escombros, pero no hay salida. Así que vamos a intentar abrir esa puerta que Charles Stenhardt no pudo abrir. Nos falta un disco de piedra, como ya sabéis. Vamos para allá. No, por aquí no, por aquí atrás. No hay nada más útil en ninguna de las puertas que hemos visto por ahí. Es una especie de laberinto. Como vemos, hay una piedra grande que bloquea el camino, pero vamos a intentar empujarla con la fuerza de Indiana Jones. Hay que ser pesados, como dice que es la piedra. De que nos deja es por algo. Esto puede ser complicado la primera vez que juegas. Pero bueno, es el modo acción. Habéis visto que hemos abierto la puerta. Indiana Jones ha dicho bingo. Y vamos a entrar. Porque vamos a entrar en una parte en la que se convierte esto en modo acción. Al estilo de Indiana Jones y la última cruzada. Vamos a utilizar el látigo con esa piedra. Suena esta música mítica. Y cruzamos. Y como veis, tenemos dos puertas. Podemos entrar por una o por otra. Vemos que hay como un túnel, esto es un laberinto. Y ahora vais a ver lo que está aquí aguardándonos, que son guardias. Como veis, allí hay unos guardias. Nos han visto, nos escondemos detrás de esta losa y la empujamos justo cuando está ahí. Y como veis, nace fuera de combate. Se llama Hans. Vamos a mirar si Hans llevaba algo. Nada útil. Entramos por esta puerta. Y como veis, nos encontramos con otro soldado que nos dice que deberíamos estar con el otro asesor extranjero. Vamos a preguntarle quién es el otro asesor extranjero. Vemos que Sofía está con los nazis en esta realidad alternativa. Os voy a enseñar un truquillo, que es darle al 0 del teclado numérico y veis qué hostiaca que le pega. Es un truco para cargarnos a los tíos de un golpe. Aunque hay alguna excepción que vais a ver ahora después. Por eso, de hecho, os estoy enseñando esto. Realmente no es un truco porque tampoco es una ventaja muy importante. Es bastante más fácil aquí acabar con los nazis, como ya dije, que en la última cruzada. Que sí que teníamos verdaderas complicaciones. Podemos volver para atrás. A ver qué había en el otro túnel. Aunque aquí se comunica todo. Lo vais a ver ahora. Como veis, llegamos al mismo punto. Entramos en esta puerta de nuevo. Y vamos a continuar el camino. Ahí habéis visto ese puñetazo que mete Indiana Jones cuando le das al 0 del teclado numérico. Eso no viene explicado en ningún sitio. Veis que hay aquí 4 entradas diferentes. Vamos a ir probando una por una, porque nos vamos a ir encontrando enemigos seguro. Aquí hay uno. Le vamos a decir: tienes un cordón suelto. No tienen cordones las botas. Pues toma, gallofo. Acabamos con él también. Está inconsciente. Vamos a mirar si lleva algo también. Nada útil. Entramos por esta puerta. Entramos y vemos que es la misma puerta. Es como una especie de laberinto esto. Vamos a seguir por esta puerta. Vemos que hay otro soldado.
al cual le vamos a dar otro gallofo. Vamos a decirle esto, por ejemplo, que son los que hemos pegado antes, los que están inconscientes. Créete esto. Toma. Es que es brutal el puñetazo que mete, macho. Vemos que aquí hay otro. Vamos a decirle esto. Qué chungo que es Indiana Jones. De nuevo otro puñetazo magistral. Entramos por esta otra puerta y vemos que hay aquí un soldado. Así que vamos a utilizar el látigo con esta columna gigante. Bueno, vamos a empujarla mejor. Pensaba yo que era con el látigo. Y vemos que ha caído ahí. Arma prehistórica para un chico prehistórico. Indiana Jones, como veis, es un cachondo y lo sigue siendo siempre. No podemos bajar por aquí, con lo cual hay que volver para atrás. Entramos por esta última puerta y vemos que estamos aquí donde estaba Antón, que es el soldado prehistórico. Nada útil tampoco. Y vemos que nos encontramos con el canto de un soldado que está cantando una canción. Parece española o algo así. Se ve que los que doblaron el juego cogieron canciones típicas españolas, porque veis que no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Y bueno, aquí llegamos a un punto en el que vais a ver lo que nos vamos a encontrar. Vamos a entrar primero por esta puerta. Banderita, tú eres Walda. Banderita, tú eres roja. Vamos a volver porque me he dejado un objeto por coger, que es la estalactita. La cogemos. El guardia sigue cantando. Vamos a utilizar, por ejemplo, la estalactita con la piedra. Y vemos que Indiana Jones la lía y tapa la salida. Parece que estoy atrapado, dice Indiana Jones. Solo nos queda bajar hasta donde está este soldado. Así que vamos para allá, porque como veis es un pedazo de bicho que parece el de los Goonies. Vamos a pasar por aquí delante de él. Dice Americaner. Nos dice que no nos hará daño al loro. Nos pregunta canciones de borracho y aquí lo que hay que hacer es decirle alguna canción de borracho. Y veis que las opciones son graciosas: Asturias, patria querida, clavelitos. Y tenemos otras dos opciones. Si le decimos estas, tendremos que pelear. Pero vais a ver lo que pasa si le damos al cero. Si le decimos esta opción, es la opción de la lucha. Pero vais a ver cómo no nos sirve de nada darle al cero con este soldado. Si le damos al cero, dice, ese sucio truco americano no funciona conmigo. Y bueno, ahí veis la barra de Arnold que se sale, pero podemos huir de él. Así que huimos. Tanto si le hubiéramos cantado una canción que a él le gustara, como si hubiéramos dicho adiós con el corazón en esa segunda opción, Indiana Jones habría salido huyendo para acá. O él nos hubiera dejado, si le hubiera gustado. Vemos que está aquí la roca. No podemos pasar, así que vamos a utilizar la cuaderna, esta que cogimos ya hace bastante, y la vamos a utilizar con la roca. Dice que rompió la cuaderna, pero funcionó. Como veis, ahí cae la piedra, y vais a imaginaros lo que pasa. Ahí está, soldado fuera. Vemos que está aquí aplastado. Hola, Arnold. Miramos a Arnold.
Y vemos que en su bolsillo hay un pez ámbar en una cuerda y un par de cuentas de Oricalcum. Dice Indiana Jones, las pondré también en la caja. Y vamos a ver el porqué de la caja. Si abrimos la caja con las cuentas de Oricalcum fuera y utilizamos el pez ámbar, que ya sabéis que es un medidor, porque en los otros modos lo hemos encontrado mucho antes, nos apunta a nosotros porque tenemos las cuentas de Oricalcum. Pero si cerramos la caja con las cuentas dentro y utilizamos el pez, no apunta a nada porque no las está detectando. Como ya dijimos, esa caja tenía un forro como de plomo y hace que no detecten las cuentas ese pez ámbar. Es como una especie de inhibidor de señal de las cuentas de Oricalcum. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí. Se está haciendo más largo de lo que yo pensaba esta parte, pero no pasa nada, este juego es épico. Vamos a continuar en el próximo episodio. Espero que os haya gustado este. Si ha sido así, darle like, compartirlo por las redes sociales y con los amigos, comentar lo que queráis. Y si os gusta el canal, os agradezco que os suscribáis. Un saludo a Eladinky, amigos. Chao.